estamos viviendo una crisis con el sistema de salud porque esto se volvió un físico negocio. La famosa ley 100 reglamentó todo eso y desde ahí viene colapsando el sistema. Un fenómeno que en Colombia se llama el paseo de la muerte, que significa que un paciente en estado crítico se ve obligado a recorrer una ciudad como Bogotá, hospital tras hospital en demanda de una atención hasta que finalmente muere. Se hizo una especie de legalización con un sistema de aseguramiento de la misma desigualdad que se traía. Salud para pobres, salud para medios y salud para ricos. Es una política de salud grosera y atropelladora con el pueblo colombiano. Ibuprofeno, a todo momento ibuprofeno. Si tienen prioridad para la guerra, para los reinados, ¿por qué no para los niños? Y aparecen las tutelas como una expresión de esa tensión, ¿no? La gente tratando de reclamar un derecho constitucional de ciudadanía frente a un sistema que lo que, digamos, le garantiza el derecho si usted tiene capacidad de pagar o no. Yo tengo un Silvén. Tengo colsantes. La realidad no llegó, creo que GPS, igual así. Un seguro de medicina prepagada con Allianz Colseguros. Y con lo que quiere hacer el gobierno, todo lo que no esté en el plan de beneficios lo tiene que pagar la persona. Eso es lo que quieren hacer, desarrollar ese elemento una vez unifiquen el plan de beneficios. 22 días diciéndome que no había cama. 22 días. Y cuando le puse la tutela, al otro día sí hubo cama. Qué extraño eso, ¿no? Que se pierda una vida por plata de muchos. Toda la vida pagando salud para que no la atiendan el día que se va a morir.